Hola a todos, continuando con la programación de zonas de nuestro panel Vista 128 FBPT, toca el turno a las zonas inalámbricas. Como hemos dicho, el panel tiene el método de expansión por zonas inalámbricas. Para poder realizar esto necesitamos de un receptor. Este que ven aquí es nuestro receptor modelo 5881 ENH. Lo primero que tenemos que realizar para que esto funcione es dar de alta el receptor. Nuestro receptor debe de tener una dirección. Esa dirección la sacamos del manual del fabricante. Observamos aquí y nuestro receptor tiene una dirección de 0 a 7. Nosotros vamos a colocar la dirección a partir del 2 en adelante. ¿Esto por qué? Porque por default podríamos tener nuestro teclado en la dirección 00, nuestro primer teclado dirección 00, y un segundo teclado en la dirección 01. Entonces tomaríamos a partir de la 2 en adelante, dirección 2 a dirección 7. Para fines prácticos, en nuestro receptor se ha colocado la dirección 7. El panel Vista 128 tiene hasta 31 direcciones para dispositivos periféricos. Pueden ser teclados, pueden ser comunicadores, pueden ser receptores, pueden ser módulos de relevadores, ¿verdad? Ustedes tienen hasta 31 direcciones. Por esa razón es que nosotros podemos direccionar este receptor en la 0007, perdón. Lo que sigue pues es darlo de alta. Una vez más, entramos a programación, código de instalador 5140 y nos vamos al campo asterisco 93. En el asterisco 93, bueno, nos pregunta si queremos programar zonas. En esta ocasión, ahorita no queremos programar. Modo experto, tampoco. Programar código de reporte, tampoco. Programar el alfa, no. Programar un dispositivo, sí quiero programar un dispositivo. Confirmamos. ¿Qué dirección tiene tu dispositivo? La dirección que hemos puesto en el receptor, que es 07 asterisco. Tipo de dispositivo, ¿qué tipo de dispositivo? Nosotros colocamos un 01, nos pregunta que si es un teclado. Pues no, no es un teclado. Si colocamos un 2, pues no usado. Un 03, dice un expansor RF. Este es el que necesitamos. Asterisco. House ID, vamos a dejarlo como 0 en este momento. Y nos pasa a una siguiente dirección. Noten, si tuviéramos un dispositivo periférico con la dirección 8, aquí la programamos. Lo que sigue es 00 para salir. Salir del modo. Vamos a decirle que no. Y ahora vamos a programar nuestra zona inalámbrica. Aquí tenemos un contacto magnético inalámbrico. Vamos a programarlo. Output PGM no. Relevador tampoco. Vamos a decirle que no. Hasta que encontremos la parte de programación de zonas. ¿Quieres programar zonas? Sí. Confirmamos, sí. Y para fines prácticos vamos a programar la zona número 10. Vámonos a la 10, asterisco, nos muestra un resumen de cómo está programada la zona. Tipo de respuesta, pues vamos a ponerle que sea un entrada-salida.
asterisco. Vamos a dejarlo por default. Todos estos campos, después hablaremos de ellos. Vámonos a lo importante, partición. Vamos a dejarlo en la partición 1 por default. Lo dejamos por default, código de reporte.